La seguridad reportada por la vacuna Abdala, uno de los cinco candidatos cubanos anti-COVID-19, es notable y le debe mucho a la participación de voluntarios en fase preclínica 1, 2 y 3. A ciegas, un número de los incluidos fueron vacunados con placebo, un compuesto químico farmacológico inerte que se utiliza como control en todo ensayo clínico. Actualmente en el Hospital Provincial Saturnino Lora de Santiago de Cuba se realiza la vacunación de voluntarios notificados que en segunda fase recibieron el placebo. Tras un aviso por autoridades sanitarias y como parte del protocolo de vacunación, vuelven aquí para recibir Abdala en sus tres dosis. Decidí volver a venir porque no pensé si iba a ser vacuna o placebo. Ahora en este momento me volvieron a llamar y me dijeron que era placebo y volví a acudir a ponerme la vacuna. Yo me siento bien, el procedimiento fue el siguiente, avisaron por teléfono a un cuento compañero, otros lo avisaron por el trabajo y vinimos hoy a efectuar la vacunación. Todo ha marchado a la perfección, agradecido todo. Es el compromiso de un sistema de salud como el nuestro, que en tiempos de pandemia apuesta por la inmunización de los cubanos. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Haz, Trabajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.